Hola, tengan todos muy buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Yo veo acá muchas caritas y fotografías del grupo anterior. Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Es para mí un gusto nuevamente, para la mayoría que se encuentra acá, ser su docente. E iniciar otra etapa de ustedes, en la cual pues ya van a ver que va a ser muy diferente para los que estuvieron conmigo en Excel básico, ya la parte que corresponde a Excel intermedio. Entonces ahora quiero consultarles, ¿hay acá alguien que no estuvo conmigo en Excel básico? ¿Puede levantar su mano virtual o estamos en familia? Bueno, creo que no están conectados todos. Veo en lista que voy a tener 17 participantes. Muy bien, miren. Voy a pasar acá. Muy bien, vamos a iniciar. Yo quiero presentarme si hay acá o va a haber después del video alguien nuevo. Mi nombre es Vanessa T. Rodríguez Córdoba, pertenezco al Centro de Formación de Inglés Corporativo y es para mí un gusto poder nuevamente estar impartiendo el curso que corresponde en este caso a Excel Intermedio. Ya ustedes han pasado a una nueva etapa donde ya van a ver una gran diferencia de todo lo que ya saben y que van a ir en este caso aprendiendo a lo largo de lo que vayamos en este punto. Como siempre, miren, quiero presentar nuestras normas de convivencia. Esto es importante que dentro de nuestra clase síncrona, usted cualquier consulta que tenga pueda levantar su mano virtual y que también poder activar su micrófono en cualquier momento cuando usted tenga esa duda, usted lo puede hacer. Acá quiero que ustedes siempre se sientan cómodos de poder consultar lo que ustedes en su momento consideran que no saben o que no les ha quedado claro, pues poderlo hacer, ya sea levantando su mano virtual o en este caso activando su micrófono. Igualmente, recuérdense que acá tenemos un chat en el cual ustedes pues, pueden colocar su consulta. Pedirles también el favor, desde el momento que ingresan a la clase síncrona, esto está siendo grabado. Entonces es importante que ustedes a la hora formativa puedan guardar silencio y estar pendientes que su micrófono no esté activado. En ningún momento queremos escuchar. Ya sé que ustedes se encuentran con su familia, de repente pueden interrumpirlos, empezar una conversación. Entonces, estar siempre pendiente que su micrófono esté apagado, que solamente se activa a la hora que ustedes quieran hacer alguna pregunta. Dirigirnos siempre con respeto y algo importante que se los he mencionado siempre, activar su cámara. Es importante que no me dejen acá sola. Mi cámara siempre permanece encendida desde que iniciamos la clase hasta que finaliza. Igualmente les pido a cada uno de ustedes para saber que ustedes están escuchando la clase, que me están poniendo atención, pues puedan activar siempre lo que sería su cámara. Si usted en algún momento tiene algún problema y no puede activarla, entonces con gusto usted me escribe, ya sea por el grupo de WhatsApp o también acá en el chat en privado, que no va a poder mantener su cámara encendida y no hay ningún problema. Nosotros respetamos, pero igualmente queremos que su cámara siempre permanezca encendida. Nosotros vamos a tener nuestras clases de lunes a viernes. Este día estamos iniciando 20 de junio, pero nuestras clases son de lunes a viernes. En el horario de 8 a 9 p.m., nuestras jornadas van a ser de una hora. Al final, en total del curso van a ser 20 horas. Vamos a ir retomando en cada semana un día en el cual vamos a ir siempre trabajando de la mano con los temas que se encuentran en el aula virtual que ya se los voy a compartir y que van a ver en este caso pues una diferencia y que además de esto pues ustedes deben de ir visualizando cada uno de los temas, revisando en este caso el video tutorial que ahí también está
explicado los temas que vamos viendo y además de esto una plantilla para que ustedes puedan, en este caso, pues ir descargando. Quiero pasar, miren, a compartirles el aula virtual si todavía no han visto. Solo permítanme que voy a pasar acá. Voy a compartirles en este momento nuestra aula virtual. Esta está conformada de esta manera. Tenemos en este caso siempre cuatro secciones acá. Cada una de las secciones que se encuentran acá conforma siempre la primera semana para cada uno de los temas. Sección número 2, siempre van a tener un examen de medio curso. Sección número 3, nuevamente iniciamos cada uno de los temas. Y al final, en sección número 4, corresponde nuevamente a los temas de cada día más un examen final que lleva una ponderación alta para que ustedes en este caso la puedan ir realizando. Nuevamente, recordarles que cada una de las secciones que se encuentra acá ya están activas para cada uno de ustedes. No se van activando cada semana, sino que ya se encuentran activas para que ustedes puedan ir trabajando a medida que ustedes puedan ir avanzando. Es importante que cada semana que finalicemos, ustedes vayan terminando la sección. La ventaja que vamos a tener ahora es que nuestra semana va a estar finalizando cada lunes. Entonces, esto quiere decir que van a tener como más días o el fin de semana para poder trabajar en cada una de las secciones y temas que se encuentran aquí. Al ingresar, en este caso, miren, en nuestra sección 1, que vamos a estar hablando de funciones lógicas y condicionales, y en este caso, de la parte de lo que son referencias dentro de Excel, van a ir encontrando lo que es el tema del día. Ahora van a encontrar lo que es el material de apoyo, donde van a encontrar un video tutorial en el cual acá la maestra les va explicando paso a paso con la plantilla que ustedes deben de descargar acá y ustedes pueden ir trabajando. Ya no se va a estar colocando acá lo que es el video de la clase, sino que ahora ustedes en la cuenta de correo que ustedes han proporcionado, les enviaron un correo con todas las direcciones en las cuales ustedes deben entrar. Grupo de WhatsApp. Ingresar en este caso al aula virtual. Y en una de ellas se encuentra el enlace para que ustedes vayan a YouTube. Y ahí cada día se va a estar colocando la clase que vayan viendo. Entonces ahora acá lo que ustedes van a encontrar en videos dentro del aula virtual van a ser en este caso pues los videos tutoriales donde la docente les va explicando el tema que vayamos viendo cada día y además de esto tienen la opción para poder descargar. Además de esto vamos a tener siempre pequeños laboratorios en los cuales ustedes ya saben que tienen que ir realizando y según la ponderación que ustedes tengan al final les va a ir saliendo el resultado, y si ustedes quieren volverlo a hacer, con gusto ustedes pueden nuevamente realizarlo. Después vamos nuevamente a lo que sería el tema del día siguiente, y así sucesivamente se conforma lo que es los temas de la semana. Tema, video con plantilla para que puedan descargar, y lo que sería el laboratorio corto del tema que corresponde para poder trabajar. Si ustedes se están dando cuenta acá, nosotros solamente tenemos cuatro temas. ¿Pero por qué tenemos cuatro temas? Porque ahora, para Excel intermedio, viene un poco más cargado de poderles explicar de la mejor manera. Y entonces, viendo la información que tenemos acá, cuando nosotros tengamos un tema que sea bastante pesado, entonces le vamos a dar continuidad a otro día más. Y esto va a estar referente a la información que yo encuentre o el tema que yo encuentre, que se va a volver un poco más complicado en poderles explicar que quede claro. Y en este momento vamos a pasar a 2 días para un tema específico de lo que vayamos viendo. El que no requiera va a tener siempre su hora de clase síncrona, como lo hemos venido trabajando aquí. Y así, cada una de las secciones que ustedes vayan visualizando. Recuérdense que ustedes van obteniendo un porcentaje que al final debe de ser un progreso del 80% como mínimo. Si ustedes obtienen el 100%, es excelente para mí, porque eso quiere decir que ustedes han ingresado a todo el material que se encuentra en el aula virtual. Además de eso, recuérdense que en la parte superior aparece el progreso de cada sección.
Y entonces acá es donde ustedes pueden ir visualizando cuántos llevan de porcentaje y saber que si tienen un 70 o 70% es porque no han revisado todo el material que se encuentra en la semana y así poder ir llevando ustedes el récord de cada una de las sesiones que vayamos visualizando entre cada uno de los días, según en este caso el tema que corresponda. No sé si tienen alguna consulta de eso que les acabo de explicar o la metodología que vamos a utilizar ahora para Excel Intermedio. No, por el momento. Muy bien, miren, entonces voy a pasar a compartirles nuevamente mi presentación. Estamos iniciando la sesión número 1. Como siempre, voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar con ejercicios el tema de este día. Y por último, cualquier consulta que ustedes les quede sobre lo que están aprendiendo, recuérdense que me la pueden hacer. Siempre voy a dejar unos 3 minutos, ahora 3 minutos al final, para cualquier consulta que ustedes tengan. Además de esto, recuérdense que a mí me gusta trabajar y saber que ustedes están aprendiendo lo que les estoy explicando. Es por eso que para las primeras 2 semanas voy a estar dejando siempre un libro de actividad. En este caso, miren, les voy a proporcionar otra cuenta de correo porque quiero comentarles que la cuenta de correo anterior la he perdido nuevamente y entonces no puedo ingresar. Entonces, hasta que la recupere, se las vuelvo nuevamente a dar. Entonces, hoy les voy a colocar otra cuenta de correo en la cual desde ahí ustedes me pueden estar enviando los libros de trabajo que les voy a ir colocando. ¿Por qué? Porque yo quiero que cada uno de los temas les quede claro y de la forma en que yo voy a saber que ha quedado claro, que ustedes los realicen y me los envíen. Y para las primeras 2 semanas, pues voy a tratar al final de cada semana entregarles el libro que me van a trabajar, que ya no va a ser de 1 hoja ni de 2 hojas, sino que de más de 3 hojas, donde ustedes van a ir realizando los ejercicios. Y entonces, si nos encontramos en segunda semana, ustedes van a estar trabajando los ejercicios de primera semana. Si estamos en semana número 3 hasta semana número 4, ustedes van a poder entregarme lo que serían los ejercicios. Ya que ahora vamos a irnos un poco a nivel más entre medio para que así pues vaya quedando más claro cada uno de los temas que vamos viendo. Como objetivo general, conducir a los participantes para que logren los conocimientos necesarios de Excel intermedio y puedan aplicarlos en la elaboración de operadores, datos numéricos y de texto, fórmulas y funciones, en este caso en Excel. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes comprendan y utilicen la función SI para evaluar una condición como falsa o verdadera. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos encontrado en nuestra vida laboral donde queremos aplicar una acción para que nos dé un resultado? Acá, como la condición lo dice, como la palabra falso o verdadero y falso, nosotros vamos a obtener siempre lo que queríamos aplicar. Pero quiero mostrarles que esta acción nosotros la podemos hacer de diferente forma. Pero antes de esto, miren, quiero iniciar explicándoles un poco la introducción de todo lo que nosotros vamos a ir viendo. Dice que Excel es una hoja de cálculo que permite trabajar con tablas de datos gráficos, bases de datos y otras aplicaciones, ayudando en el cálculo de ejercicios aritméticos y siendo de gran utilidad para las áreas de administración, finanzas, producción, etc. Este módulo está enfocado de manera inicial a conocer el manejo de estas herramientas, donde nos ayudará a entender mejor las diferentes opciones. Todo esto con el fin de dar un uso eficiente y completo a las funciones de los procesos de Excel como funciones lógicas, validaciones y en este caso protecciones de libro. Nosotros vamos a ir viendo diferentes temas en el transcurso de este módulo donde ustedes van a ahora aplicarlo de una forma diferente, más activo y que al realizar una automáticamente nos tiene que dar en las diferentes celdas donde nosotros requerimos ese resultado. Pero ahora bien, miren, nuestro tema de este día son funciones lógicas y vamos a iniciar con la función SI. Primero, vamos a saber cómo funciona y por qué debemos obtener en este caso un verdadero y falso. Cuando nosotros estamos trabajando con esta función, debemos de entender y saber
¿Qué es una función lógica? ¿Y cuál es la utilidad de ella? ¿En qué me va a beneficiar, ayudar en mi vida laboral? Para que yo pueda trabajar de una forma eficiente y rápida dentro de una hoja de cálculo. Ahora bien, miren, cuando nosotros trabajamos la función lógica, sí, dice que Excel comprueba, se cumple una prueba lógica que le especificamos y devuelve un valor si esa prueba es verdadera y otra si es falsa. Cuando nosotros trabajamos esta función, también la podemos trabajar anidada, que es el tema que vamos a ver el día de mañana. Pero esta función anidada lo podemos hacer hasta 64 veces. Quiere decir que nosotros podemos anidar hasta 64 veces la función SIG. ¿Para qué? Para que al realizarlo en una sola celda, esta anidación, automáticamente nosotros podamos obtener el resultado que nosotros queremos. Quiero decirles que esta función tiene una sintaxis. Usted quiere aprender una función, no solamente es que usted comprenda o entienda qué hace esta función, sino que también usted aprenda la sintaxis con la que se debe de trabajar. Para iniciar, miren, la sintaxis de la función sí es prueba lógica. Colocamos un punto y coma que para nosotros va a ser la separación. Puede suceder que en su libro de Excel usted trabaje con coma. Pero ¿dónde usted va a visualizar si es coma o punto y coma? Cuando usted coloque la función, en este caso representativa con el igual, y después colocando en este caso la función. Quiere decir que en ella va a comprender la sintaxis que ustedes están mostrando, que les estoy mostrando en esta diapositiva, donde me dice que prueba lógica, punto y coma, valor sí verdadero, y donde voy a obtener un valor sí falso. ¿Qué pasa cuando nosotros trabajamos con esta sintaxis? Dice, miren, que una prueba lógica es una expresión lógica que será evaluada para conocer si el resultado es verdadero o falso. ¿Qué es la función? ¿Qué es la acción valor sí verdadero? Dice que es el valor que se devolverá en caso de que el resultado de la prueba lógica sea verdadero. ¿Y qué es la acción valor sí falso? Dice que es el valor que se devolverá si el resultado de la evaluación es falso. Hablando de la sintaxis y lo que conlleva a trabajar esta función, quiero enseñarles este cuadro que ustedes pueden crear una captura de pantalla o pueden en este caso visualizarlo y aprendérselo, sería excelente. ¿Usted quiere utilizar la función sí? La función sí tiene tres formas diferentes para poderlo trabajar. Muchos usuarios solamente me trabajan función sí como verdadera y falsa, pero la función sí tiene tres formas diferentes. Dice que si yo tengo la función sí y el argumento es como prueba lógica, dice que en cualquier expresión que pueda evaluarse, va a ser como verdadera o falsa. O sea, que yo no sé en qué momento me va a resultar la palabra verdadero o falso. Puedo tener la función sí con el argumento solamente valor sí verdadero, que dice que es el resultado que se devolverá si la prueba lógica es verdadero. Y tengo la función sí, en la cual el argumento solo es valor sí falso, donde dice que es el resultado que se devolverá si la prueba lógica es falsa. Quiere decir que nosotros tenemos tres condiciones diferentes para evaluar. Y este cuadro que les estoy mostrando es de suma importancia que usted se lo aprenda. Porque cuando usted va a evaluar una condición con la función sí, debe de saber cuál es el argumento que va a utilizar para obtener el resultado que usted quiere. Función sí se puede trabajar de diferentes formas. Y voy a tratar esta noche de poderles explicar con diferentes ejercicios cómo podemos utilizar esta función. Sé que al inicio, cuando les esté explicando, ustedes van a quedar tal vez con algunas cosas que no van a quedar claras, pero lo importante en esta clase es que usted pueda ver
las diferentes formas en las cuales podemos utilizar esta función. Yo puedo trabajar esta función igual, lo coloco phi, veo la sintaxis con la que voy a trabajar y poder evaluar. Y eso lo van a lograr hacer ustedes. Pero lo importante es que ustedes puedan aplicar esta función de diferente forma. Y para esto, miren, vamos a ver, en este caso acá les traía otra forma de poder interpretar la función phi. Y dice que la función phi permite evaluar una condición y devuelve un valor si la condición es verdadera y otra si es falsa. Acá, miren, hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de condiciones, quiere decir que es lo que va a interpretar Excel para obtener el resultado que nosotros queremos. Hay otras funciones que evalúan más de una condición. En este caso, la función sí solamente va a evaluar una. Si, por ejemplo, yo quisiera utilizar la función sí y evaluarla con más condiciones, debería de colocar una anidad. Y en este caso, las funciones que nos ayudan para poder o que nos permiten poder evaluar más condiciones es la función sí anidada con i y la función sí anidada con o, en las cuales con ellas sí puede evaluar más de una condición. Pero solo trabajar con la función sí solamente me va a dar una condición y en ella me va a devolver ya sea verdadero o falso. Pero ahora bien, miren, ya que he venido trabajando o explicándoles la palabra verdadero y falso, esta palabra en cualquier momento puede cambiar. Esta es la expresión en la cual se explica cómo poder trabajar esta función. Pero quiero decirles que la palabra verdadero y falso puede cambiar de la forma en cómo usted quiera interpretar esa condición. Yo puedo decirle que sea, por ejemplo, que me cambie la palabra verdadero como aprobado y la palabra falso como reprobado. Puedo decirle que en condición me coloque como verdadero solamente la palabra sí y como falso la palabra no. Puedo colocar como condición que como verdadero me sume, o sea, colocando un operador, y como falso que me reste, por ejemplo. Puedo colocar en la palabra verdadero un argumento de un texto y puedo colocar en falso una función, por ejemplo, que haga un promedio. Entonces, la palabra verdadero y falso va a cambiar según la condición a la cual usted está evaluando en este momento. Voy a pasar en este momento, miren, a lo que sería mi libro de Excel. Solo déjenme lo que creo que no lo había publicado. Aquí está. Muy bien. Me dicen, por favor, si observan mi libro de Excel. Sí, se observa. Pero fíjense que antes sí. De todo, ¿verdad que no les y pasé se ve. Lista? Gracias. ¿Verdad que no les he pasado lista, verdad? Les voy no, a pasar lista no. En este momento. Perdón. Perdón que no les había pasado lista. María Altagracia Chica. Presente. Gracias. Rubén Edgardo Ramos. Edwin Vladimir Escobar. Gracias, Rubén. Carmen María Arce. Aleida Tatiana Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. José Eber Campos. Presente. Gracias, Tania Lisbeth Morataya. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Andrés Francisco Guzmán. Presente. Gracias. Griselda Marina Álvarez. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ana Elizabeth López. Permítanme, quiero ver que presente, señor.
Ana, sí, ahorita, Ana. Carmen. Gracias, Carmen. Ya ahorita le colocas su asistencia. Carla Gabriela Argueta. Presente. Gracias. Erika Amanda Carrillo. Presente. Gracias. Roxana Abigail Canales. Marvin Antonio Landaverde. Gracias, Marvin. Jocelyn Angélica Sea. Gracias, Jocelyn. Mirna Noemí Barahona. Presente, ingeniero. Gracias. Yeleni Pérez Pineda. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Yo creo que ya los mencioné a todos, ¿verdad? No hay nadie que se me haya quedado. Y hay algunos que no se encuentran. Muy bien. Ahí está mucho. Muy bien, entonces ya me dijeron de que sí pueden visualizar. Vamos a comenzar con un ejercicio fácil para que ustedes vayan aquí viendo las diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar esta función. De ahí nos vamos a ir ya a ejercicios donde nos vamos a complicar un poco con el texto de referencia para obtener el resultado que nosotros queremos. Dice acá, miren, vamos a irnos a escribir una función que entregue la palabra hola, si en la celda hay un 1, o la palabra adiós, si hay otro número distinto. Vamos a trabajar en este caso en la celda de 7. Fíjense que acá ya tenemos el argumento en el cual en este caso vamos a trabajar. Ya tenemos definido en este caso lo que sería o lo que nos permite dentro de lo que sería Excel la prueba lógica. Y además de esto, estamos visualizando acá que la palabra verdadero se va a convertir en hola y en este caso la palabra falso se va a convertir en lo que sería Dios. Para poder trabajar este ejercicio, lo primero que debo de hacer es igualar, colocar en este caso la función sin, y quiero que vean que automáticamente cuando yo coloco la función, yo estoy obteniendo acá la sintaxis que les acabo de mostrar. Así no. Permítanme. Que les acabo de mostrar en mi presentación. Entonces, ¿cuál es la prueba lógica? Me está diciendo que me va a devolver en este caso un 1 y me va a devolver verdadero cuando yo tenga en este caso en las celdas que corresponden a la columna B. Entonces, ¿qué voy a hacer en este momento? Voy a trabajar mi prueba lógica. Dentro de mi prueba lógica, yo voy a colocar en este caso lo que sería esta celda, la primera celda. No voy a colocar acá lo que sería el valor que se encuentra en la celda. Recuérdense que eso debemos de olvidar. Acá tenemos dos opciones. Tenemos la celda que representa o la primera celda que representa que tiene un valor independientemente del valor que tenga allí. Él me va a dar un resultado lógico si en esa celda se encuentra en este caso un valor que va a ser igual a 1. Entonces, acá le voy a colocar punto y coma. Y entonces me dice que como valor sí verdadero, yo voy a colocar en este caso la palabra hola, voy a colocar un punto y coma y entre comillas nuevamente voy a colocar la palabra adiós, porque entre comillas, cuando nosotros estamos creando una sintaxis, en este caso de texto, todo texto, cuando creamos una función debe de ir entre comillas. Y estas serían comillas dobles. Recuérdense que dentro de los teclados encuentran las comillas simples y las comillas dobles. En este caso, nosotros debemos de utilizar las comillas dobles. Y si ustedes ven, al final lo único que debo de estar es dar un enter. ¿Por qué? Porque recuérdense que cuando estamos trabajando con funciones básicas dentro de Excel, automáticamente Excel, al colocar lo que sería en el argumento que nos da o darle doble clic a la función cuando nos aparece el cuadro emergente, automáticamente él va a cerrar el paréntesis. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros desplacemos hacia abajo,
yo estoy obteniendo el resultado que quiero, según en este caso la condición que yo he dado. ¿Qué pasa si yo coloco, por ejemplo, acá un 3? Me va a aparecer lo contrario. ¿Por qué? Porque yo he determinado en este caso la celda para la condición que necesito. ¿Y desde dónde inicio en este caso? Desde la celda de 7. De 7. Voy a igualar. ¿Por qué voy a igualar? Porque es un valor numérico ya dado. No se encuentra en ninguna celda, sino que es un valor numérico ya dado. Y por eso yo le voy a decir que esa celda debe de ser igual o debe de contener en este caso ese valor numérico. Al colocar el punto y coma o la referencia que me da acá, yo estoy colocando esta condición de verdadero y falso. Pero acá está lo que les mencionaba y espero que puedan visualizarlo. El punto y coma va a estar dado con la sintaxis que les muestra acá. Puede ser que su ordenador, computadora, ustedes lo tengan como El Salvador español. Y entonces eso quiere decir que él está reconociendo las comas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos trabajando con ese formato, nos va a tirar como. En este caso yo lo tengo como, perdón, es como español, español, español. Quiere decir que es ahí donde me va a tirar punto y coma. España, español, que de la forma como yo lo tengo, me va a reconocer en este caso punto y coma. Entonces acá va a variar de la forma de cómo usted en su ordenador esté aplicado el lenguaje. Entonces acá yo lo tengo como español, España, y entonces es por eso que me lo aplica con punto y coma. Pero ¿dónde va a determinar usted esto? Cuando usted dé doble clic, cuando aparezca la función, le aparezca en este caso la sintaxis y automáticamente va a ver que la separación de cada uno es en este caso de punto y coma. Ahora bien, si ustedes acaban de visualizar, automáticamente cuando yo desplace hacia abajo me va a ir dando el resultado que yo quiero porque acá estoy trabajando relativamente. O sea que no va ni absoluta la columna ni la fila, porque yo lo que quiero es que cuando desplace hacia abajo me vaya dando el resultado que quiero del valor numérico que se encuentra dentro de esa celda. Y si ustedes están visualizando en este momento mi barra de fórmula, que ahora va a ser de suma, suma importancia que ustedes siempre estén viendo, en este caso, la función que estamos aplicando. ¿Por qué? Porque de ahora en adelante en cada una de las celdas, lo que nosotros vamos a tener es en este caso el resultado. ¿Y cómo vamos a saber si está bien o cómo vamos a saber por qué tenemos ese error? Porque nuestra barra de fórmulas nos va a estar indicando cuál ha sido en este caso el paso que hemos seguido y el por qué nos está tirando error o por qué en este caso pues nos está dando lo que sería el resultado correcto para cada una de las celdas. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. ¿Todo bien? Muy bien. Está claro. Recuérdense que pueden activar su micrófono. Pueden contestarme por el chat. A mí me encanta mucho que ustedes vayan contestándome, que escucharlos y saber que ha quedado claro, porque esto es importante. Por eso es que ingresamos todos los días a una clase síncrona, para que lo que ustedes ya han visualizado en el material que se encuentra en el aula virtual, también ustedes puedan acá retomar de algo que no ha quedado claro sobre los ejercicios que vamos trabajando acá. Ahora bien, miren, leo el encabezado. Escriba una función que entregue la palabra positivo si en la celda hay un número mayor o igual a 5 y la palabra negativo si hay un número menor. Vamos a trabajar siempre en la celda de 7. Lo primero que nosotros debemos de entender es poder buscar dentro de la función que nosotros vamos a ir colocando acá, que en este caso la función si. Saber a dónde se encuentra mi prueba lógica, buscar cuál va a ser mi valor si verdadero y cuál va a ser en este caso mi valor si falso. Desde el momento que en este caso yo leo
que si en la celda hay un número mayor o igual a 5, yo voy a utilizar operadores lógicos. Los operadores lógicos se pueden trabajar por sí solos, pero dentro de funciones, valga la redundancia, lógicas, se utilizan mucho frecuentemente dentro de la función. Entonces acá, miren, al seleccionar la celda, yo debo de colocar la función, que en este caso sería mayor, busco en mi teclado, y si no, lo pueden hacer con la tecla de combinaciones al 62 para mayor y al 60 para menor. Si ustedes tienen un teclado inglés, no se les va a poder visualizar rápido en lo que es el teclado. Entonces, las combinaciones de teclas son al 62 para mayor y al 60 para menor. Entonces, porque me está diciendo que es un número mayor, de ahí ya coloqué en este caso el operador lógico, pero me dice o igual a 5, o sea que dentro de esa celda o debe de existir un número mayor o igual a él. Entonces yo debo de colocar acá el igual y seguir acá lo que me está pidiendo mi argumento y debo de colocar el valor que me está pidiendo. Voy a volver a colocar punto y coma porque ya terminé mi prueba lógica. Y nuevamente porque es un texto, voy a colocar la palabra positivo acá. Voy a cerrar mis comillas, nuevamente mi separación para que Excel comprenda que tengo una prueba lógica de verdadero y falso. Y acá voy a colocar negativo. Al cerrar en este caso mis comillas y al dar enter, al irme hacia arriba y desplazarme en este caso hacia abajo, yo estoy obteniendo en este caso el resultado que yo quiero. Si por ejemplo, miren, yo hubiera solamente colocado mayor a 5 y yo, mi argumento lo hubiera entendido de esta manera, acá en donde se encuentra 5 me hubiera dado negativo. Porque mayor significa 5.1, 5.2 y así sucesivamente hasta llegar al valor mayor que yo tenga en esta cuenta. Entonces acá, yo te lo estoy colocando como una información de texto para que ustedes lo vayan comprendiendo. Pero nuestro jefe no, ¿verdad? Nuestro jefe va a venir a decir, Vanessa, mira, yo quiero una información, pero mira, este número tiene que ser igual. Y si no da igual o que sea mayor, entonces se tiene que dar un resultado como en este caso negativo. Entonces, todo hay que comprenderlo con las palabras de los argumentos que nos dan para que así nosotros podamos obtener el resultado que queremos. Ahora bien, miren, vamos a pasar en este caso a un argumento ya más grande y donde acá debemos de aplicar muchas acciones diferentes. ¿Qué quiero yo? Yo quiero que ustedes puedan entender la lógica de esta función. Si ustedes me comprenden bien esta función lógica, todas las demás que veamos rápido van a captar cómo poderlas trabajar. ¿Por qué? Porque los diferentes argumentos que me vayan dando son los que me van a ayudar a mí a poder formular esta función de una forma correcta. Y algo importante acá, no se trata solamente de leer, sino de comprender y entender qué es lo que nos está pidiendo. Muchas veces nos va a tocar estar escribiendo a mano qué es lo que queremos y después ir a buscar entre el texto que colocamos qué es lo que nos han pedido para poder saber cómo crear esa función. Dice acá, miren, queremos evaluar, se desea saber si la población del departamento de San Salvador es mayor que la sumatoria de los departamentos de Aguachapán, Santa Ana y Sonsonate. Si es verdadero, yo debo de colocar la población de San Salvador es mayor que toda la zona de Occidental. Si es falso, sacar con función el promedio de los departamentos. O sea que voy a hacer dos acciones diferentes. Ya no voy a trabajar solamente con un texto o con dos textos, sino que voy a trabajar con textos que van a ir entre comillas y voy a colocar en este caso al final para cuando me dé falso lo que serían el promedio de los departamentos, que creo que acá continúa la información. Déjenme revisar. Sí,
acá continúa la información. De los departamentos, porque no me decía que de Occidente. O sea que de estos mismos donde yo voy a sacar en este caso la subida. Cuando nosotros ya tenemos, miren, la representación de esta información en la cual nosotros requerimos pensar, organizar qué es lo que queremos, porque al final la función sí no va a cambiar su sintaxis. Acá vamos a determinar en este caso qué es lo que queremos para obtener resultados. Lo podemos trabajar de diferentes formas. Y esto es lo que a ustedes les va a ayudar ya cuando les coloque los ejercicios. Que acá no nos vamos a enojar. Si usted consideró que al finalizar yo el ejercicio lo hubiera podido trabajar de otra forma, excelente. Porque acá va a ser la lógica de cómo yo lo entiendo para poder colocar el argumento y así obtener el resultado que yo quiera. Dentro de Excel, cuando trabajamos funciones, las podemos trabajar de diferentes formas. Yo puedo estar viendo el video tutorial donde el docente le explica una forma y yo, créanme, que ya estoy pensando en otra forma diferente de poderlo trabajar. Al final, yo estoy obteniendo resultados que quiero. Lo importante es que ustedes aprendan de ahora en adelante que lo que les ayude y les facilite a comprender y a saber de hacerlo más rápido, ahí va a estar la pena. Sí, mi compañero lo hizo de una manera, pero yo considero que me tardó mucho en hacerlo de esta manera. Está bien, obtuvo el resultado. Pero yo voy a tratar siempre de buscar esa forma que me facilite para obtener el resultado que yo quiero. Entonces, miren, vamos a iniciar. Igualamos y colocamos la función. Nuevamente necesito mi prueba lógica. Y entonces, porque me dice que desea saber si la población del departamento de San Salvador. Voy a ir a buscar San Salvador, que es la primera celda que voy a seleccionar. Y entonces, ahora que ya he seleccionado San Salvador, es mayor, o sea que automáticamente voy a dar al 62 para colocar mayor. Y dice que la sumatoria, quiere decir que puedo colocar la función. ¿De cuáles celdas? De los tres departamentos de Occidente, Huachapán, Santa Ana y Sonsonate. Ya tengo acá lo que sería, miren, voy a cerrar acá paréntesis, ya tengo mi prueba lógica acá. Cuando ya he determinado mi prueba lógica, voy a colocar un punto y coma. Y entonces ahora me dice que como verdadero, voy a colocar que la población, déjenme hacerlo acá rápido, de San Salvador es mayor de toda la zona de Occidente, toda la zona occidental. Muy bien, ya determiné acá mi verdadero. Ahora voy a determinar mi prueba lógica y falso. Y dice que como falso debo destacar con función el promedio de los departamentos. Cuando usted utilice mayor, menor y texto, debe de ir siempre entre comillas. Cuando utilizamos función, no. Vuelvo a seleccionar y cierro mi paleta. Fíjense acá, miren. Yo tengo ya el argumento, la sintaxis creada de la función sí. Yo he determinado que en este caso yo voy a obtener acá el resultado. ¿Cuál va a ser la sumatoria? Excel lo va a hacer internamente. Él va a saber si la suma, el valor que se encuentra en la celda C8 es mayor que la suma de los tres valores que se encuentran ahí. ¿Pude ocupar operadores aritméticos? Claro que puedo ocupar operadores aritméticos dentro del. Como les vuelvo a repetir, acá no nos vamos a decir si usted lo considera de una manera y va a estar siempre correcto. Siempre y cuando nosotros estemos obteniendo, perdón, que acá me falta saber, nosotros estemos obteniendo el resultado que nosotros queremos, vamos a obtener siempre, en este caso, lo que sería la respuesta. ¿Qué pasó ahorita acá y por qué me tiró esa acción? Recuérdense que acá he cerrado un paréntesis, entonces Excel, abrí aquí paréntesis, cerré, volví a abrir y volví a cerrar por medio de la función que tenía acá. Entonces, Excel me está diciendo, Vanessa, debete cerrar acá.
porque ya abriste y cerraste muchos paréntesis. Entonces yo quiero entender que la función ya finalizó. Entonces ahora bien, miren, nosotros acá estamos obteniendo resultado y me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque me acaba de aparecer que la población de San Salvador es mayor que toda la zona occidental. La sumatoria de todos estos tres departamentos no alcanza con la información del total que yo tengo acá, que sería en este caso San Salvador con la cantidad. Entonces es por eso que me ha dado en este caso con el argumento que yo he colocado verdadero. ¿Qué pasa si yo cambio el valor? Acá no se trata de sumar. Acá usted me puede decir, mire Inge, si coloco C8 y hubiera colocado mayor y primero en alguna celda hubiera colocado la sumatoria, ¿está bien? Claro, está bien. Pero usted acá en este cuadro me está agregando algo más que no se encuentra, que no me lo están pidiendo. Y por defecto, entonces quiere decir que es algo que yo necesito para obtener resultados. Pero usted siempre, si dentro de la celda no hay una sumatoria, no hay un total y se lo está pidiendo, usted lo tiene que formular dentro de la función para que así el proceso que llevan de la información que requieren no esté celdas adicionales, solo porque se me hizo más fácil poderlo hacer de esa manera. No, es de hacerlo de una forma en la cual usted va a ir considerando dentro de las funciones, ir agregando funciones que le van a ayudar a obtener el resultado que quiere. No sé si tienen alguna consulta en esto que les acabo de explicar o ha quedado claro. Está claro, teacher. Está claro. Gracias, parece interesante. Hola, para los demás, ¿ha quedado claro? Sí, sí, está claro. Sí, está claro. Está gracias. Claro. Gracias. Muy bien, miren, vamos a pasar. Yo les dije que quería enseñarles en este caso diferentes formas en las cuales nosotros podemos trabajar esta función. Y que ustedes puedan ver cómo poder al final obtener el resultado que nosotros queremos. Yo tengo acá, en este caso, miren, una nota promedio que ya saqué de cada uno de los trimestres. Y entonces yo necesito acá obtener lo que sería el resultado de evaluación. O sea que yo acá voy a colocar la palabra aprobado, o en este caso reprobado, de la nota promedio de cada uno de los alumnos. ¿Qué pasa cuando yo voy a evaluar en este caso con la función si al igualar y colocar, perdón, la función si acá, mi prueba lógica va a depender de la celda que tengo a la par, donde ya sacaron un promedio, y acá quiero que ustedes entiendan que aunque dentro de la celda nosotros tengamos una función, aún así nosotros vamos a obtener el resultado porque Excel al final lo que está viendo es el resultado que hay en esa celda. O si no, puede suceder que él esté evaluando todo lo que se encuentra que ya se hizo en esa celda para así al final tener su prueba lógica. Pero eso ya lo hace Excel internamente. Yo comprendo y entiendo que en esa celda hay un resultado y esa es la celda que yo voy a evaluar. ¿Qué debo de decirle? Que esa celda sea, por ejemplo, mayor o igual. Ya me está dando un valor de 5. Entonces, si él cumple con eso, voy a colocar punto y coma. Hoy va mi valor verdadero. En este comillo, yo le voy a colocar la palabra aprobado. Y porque es texto, recuérdense que va con comillas dobles. Y reprobado si él no cumple, en este caso, con mi criterio lógico de evaluación. En este caso, yo voy a dar acá Enter y quiero que vean ustedes que automáticamente cuando yo desplazo hacia abajo, yo tengo los que cumplen, que me van a aparecer en este caso aprobados, y tengo en este caso la opción de reprobado. ¿Qué pasa acá? Miren, y antes de cederle la palabra a Andrés, esto es algo que ustedes ya aprendieron. Entonces, ¿cómo puedo saber si acá es el mismo texto? ¿Me está apareciendo igual? Ya esto ustedes ya lo saben y lo conocen perfectamente. Yo puedo ir a crear formato condicional. Y si él, en este caso, miren,
tiene la palabra, en este caso, aprobado, automáticamente estas celdas van a cambiar al color. Bueno, esto lo dejé ya por defecto. Pero pude haberle cambiado aquí color rojo, color verde, para obtener este caso y que se pueda visualizar lo que yo quiero. Sí, me decía Andrés. Sí, solo una consulta. En el caso donde puso la condicional, donde seleccionó la celda para la condicional del promedio, se puede poner promedio de un solo la prueba lógica, promedio de los tres y de las tres celdas. No tener el resultado que nosotros queremos, me lo dice de esta manera. Ajá, correcto. Sí, porque al final, como les acabo de mencionar, lo que va a hacer es crear una evaluación de la condición que nosotros estamos requiriendo para obtener en este caso el resultado. Pero recordemos también que siempre hay que buscar, y por ejemplo, a mí me dan en este caso este cuadro, ya tienen el promedio de las personas, donde debemos de saber un valor numérico que representa. Y además de eso, en este caso, pues me están pidiendo que hagan una evaluación. Entonces, acá, por ejemplo, si vamos a definir información que debemos de tener dentro de las celdas, debo de tener el resultado en valor numérico. Y acá, ya teniéndolo, pues colocamos en este caso lo que sería la función. Si lo vemos de esta manera, ¿verdad? Que siempre debemos de tener como resultado la información numérica, porque ya esta representación de texto es como lo que nosotros como docentes requerimos, ¿verdad? Para poder saber o poder contar. ¿Por qué? Porque ya acá, al tener evaluado la función sí, tocaría ir a trabajar la función contar.sí para saber cuántos aprobados y cuántos reprobados tengo. Y después que he sacado, por ejemplo, acá con la función contar.sí, debo de saber el porcentaje que tengo de reprobados y aprobados, porque al final este sería el resultado que requiere mi jefe. Saber cuántos tengo reprobados y en este caso cuántos tengo aprobados. Ok, gracias. ¿Queda claro esto que les acabo de explicar ahorita o tienen alguna consulta? Hola. Todo bien. Muy bien. ¿Para los demás? Todo bien. Muy bien, miren. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo con los ejercicios de tracuadrado. Este ejercicio ya está creado, pero me están pidiendo el estado de economía del banco. Eso quiere decir que yo debo de obtener sobre la celda que se encuentra o la celda que se encuentra acá, cuál sería en este caso el resultado, porque quieren que trabajando con la función, en este caso sí, me dé la palabra positivo. Entonces, ¿qué debo de hacer acá? Yo debo de, trabajando el estado de economía del banco, yo debo saber si caja más activo es mayor que pasivo. Si caja más activo es mayor que pasivo. Si él cumple, entonces me va a dar lo que sería la palabra, en este caso, de positivo. Entonces, ahora les pregunto, con los tres argumentos, en este caso yo voy a obtener solamente un resultado, ni un momento voy a desplazar. ¿Cuál voy a utilizar? Sí, argumento verdadero y falso. Sí, verdadero o sí, falso. ¿Qué consideran ustedes? Si cada más activo es mayor que pasivo, me tiene que dar acá la palabra positivo con la función sí. Me va a dar verdadero. Entonces voy a trabajar la función sí lógica verdadero. Sí. Voy a trabajar sí la función lógica verdadero y falsa. Voy a trabajar sí la, en este caso, verdadera o sí falsa. Para mí sería sí verdadera porque solo me está pidiendo una respuesta. Ok, entonces ahora miren,
Nuestra prueba lógica va a ser si esto es mayor que la celda, en este caso, que tiene los pasivos, colocamos punto y coma y me dice que me tiene que salir la palabra positivo. Cierro en este caso las comillas y al darle enter, exactamente bien. Acá les he colocado un ejercicio para que ustedes vean que la representación del cuadro que les enseñé en mi diapositiva, que nuevamente se los quiero mostrar acá, déjenme que acá ya lo tenía listo. Quiero que vean, por favor, desde la actual. Quiero que vean que dentro de ella tenemos la función si, que cumple tres argumentos. ¿Cuándo vamos a utilizar? Y ahora ustedes creo que van a entender mejor. ¿Cuándo voy a utilizar la prueba en lógica? Ah, cuando no sé en qué momento de la selección que yo haga hacia abajo, yo voy a tener verdadero o falso. O sea, voy a dejar que Excel lo haga. ¿Cuándo va a ser verdadero? Cuando yo estoy revisando la información. Aún así me están pidiendo porque en cualquier momento esto puede cambiar, pero en este momento mi argumento va a ser verdadero. Y podemos tener el argumento en donde vamos a tener un resultado y en este caso va a ser falso. Y entonces, ¿dónde vamos a colocar el argumento? En falso. Pero esto ustedes lo van a descubrir mejor con los ejercicios que yo les voy a dar, en donde ustedes, con lo que han visto este día en clase y que me han comprendido, lo puedan hacer de una mejor manera. Muy bien, miren. Voy a dejar de compartir, les dije que iba a dejar acá 7 minutos porque no se habían conectado todos al inicio. Solo quiero saber si ya se encuentra Edwin Vladimir Escobar. No. ¿Y Roxana Abigail Canales? No. Muy bien. Quería nuevamente consultarles si tengo a alguien acá nuevo que no había estado conmigo en Excel básico. Yo creo que Andrés, ¿verdad? No. Sí, yo es primera vez que estoy. Es primera vez. Bueno, un gusto, Andrés. Mi nombre es Vanessa Rodríguez. Y es un gusto pues que se encuentre acá. Quiero comentarle que la mayoría que se encuentra acá en el curso pues ya estuvo conmigo en Excel básico. Entonces espero que usted pueda agarrar la secuencia. A mí me gusta mucho explicar con diferentes ejercicios que ustedes puedan visualizarlos y además de esto, pues proporcionarles ejercicios que ustedes me envían a mi cuenta de correo. No es en este caso obligatorio hacerlo, pero para mí es importante para saber que ha quedado claro cada uno de los temas que vamos viendo cada día o en toda la semana. Ok, comprendo. Gracias. Muy bien, ¿no hay alguien más que se encuentre acá, que sea nuevo, que no estuvo conmigo en Excel básico 1? Yo igual es primer día. Ah, muy bien, Tania. Un gusto entonces, Tania. Bueno. Un gusto, espero que le haya gustado la clase. Dígame, Griselda. Sí, igual yo. Ah, bueno, pues un gusto pues tenerlas acá. Las disculpas que de repente pues yo voy a estar diciendo lo que vimos de Excel básico porque pues acá tengo al grupo que tuve en Excel básico 1. Espero que ustedes pues se vayan también adaptando la forma de cómo yo voy explicando. Siempre pues damos una retroalimentación, ¿verdad? De los temas que vamos viendo y además de eso pues ir realizando diferentes ejercicios que eso es lo importante para que ustedes puedan comprender de la mejor manera. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Feliz noche para feliz todos. Noche a todos, descansen. Feliz noches. Feliz buenas noche noches. Para todos. Buenas noches.